Sí. Thank you.
fuerte. Hasta la muerte. Me lo pido. Me lo pido. Mis espíritus me fallan. Puedes remontar. Y lentes. Morirán a mis manos. Thank you.
se parece a su homólogo de Mulsanne. Pocos osarían enfrentarse al destartalado y negro portal que ata a este Mulsanne sombrío con su gemelo. Pero, valiente o no, aquí estás. ¿Qué razones te han llevado a venir aquí? ¿Te ha impulsado algo? Eso no me sorprende en absoluto. Mi gente es leal y con frecuencia muy persistente. Seguro que se trataba de Ephraim o Susa. Posiblemente ambos. Hace tiempo que no tengo relaciones con la casa de fieras y parece que no han renunciado a la caza. Pero no cuadra con su carácter renunciar a una caza así, y menos por su hermana. Me llamo Kaelin. Antes pertenecía a la casa de la Tríada. Mi espíritu reside ahora en la casa de Ilmater. Ilmater es el dios de los mártires y los que sufren. Reconforta a los que sienten dolor y a quienes se sienten incompletos. Conoce su nombre y sus actos. Su llamada nos alcanza a todos y reconforta a los heridos. Incluso aquí puedo sentir su presencia y me da fuerzas para seguir adelante. Quiero entrar en esta cámara. Por ahí pasa la siguiente etapa de mi peregrinaje y esta puerta que tengo ante mí es otro obstáculo situado en mi camino. Me he parado frente a la puerta y he estudiado su superficie durante días, fijándome en el contraste del negro sobre negro y los finos relieves que surcan su superficie. Si relajas los ojos en las sombras, podrás ver la verdadera profundidad y la maestría de estos mosaicos. Algunos de ellos escritos con cenizas, otros con esquisto, pizarra y teja negra. Estos matices contienen una clave, y una vez descifrada, el camino quedará despejado. Me he pasado la mayor parte de mi vida recorriendo los planos. Pese a ello, me llevó mucho tiempo sentir el flujo y reflujo de los portales de Mulsantir. Con la concentración suficiente, pude viajar entre ellos, aunque a juzgar por tu fuerza, a ti te debió resultar más fácil que a mí. Buena pregunta. Sé que los que hay en Mulsantir se vuelven visibles de noche. De ser así, la oscuridad del plano de la sombra debería abrir de manera permanente los portales de Mulsantir, pero eso es una teoría. Aunque, ya que este lugar carece del amasijo de calles y obstáculos potenciales que hay en Mulsantir, quizá aquí existan más portales. Aún no he explorado lo suficiente como para pronunciarme al respecto. Pero insisto, solo es una teoría. No des por ciertas mis palabras a menos que tengas la oportunidad de probar personalmente los portales. Llegar hasta aquí me ha llevado la mayor parte del tiempo, pero... He visto fogatas en la distancia en el plano de la sombra, pero no sé quién más hay ahí. Las divisé desde la barca. Sospecho que se trata de visitantes como nosotros. Las criaturas locales con las que me he encontrado no utilizan el fuego. Creo que no somos las personas apropiadas para hacer tal pregunta, pues ambos vinimos aquí con nuestros propios designios. En cuanto a los demás, el aislamiento es una de las razones. El plano de la sombra es un lugar para ocultar secretos, cercano, pero inalcanzable para la mayoría de los ladrones u observadores. Aquí pueden suceder cosas malignas, lejos de miradas ajenas. Así es, a diferencia de los otros edificios, no es una sombra de Mulsantir. Fue construido a propósito en el plano de la sombra por unos sacerdotes de Mirkul. Hasta los papeles de los dioses y de sus sacerdotes pueden cambiar con el tiempo. Mirkul fue dios de los muertos y después de él Celebrimbor. Pero las creaciones de Mirkul siguen en pie. Por su privacidad, pocos pueden viajar aquí como lo harían por los reinos y una vez aquí, son pocos los que consiguen sobrevivir a sus habitantes. Se construyó como biblioteca y cárcel. Los sacerdotes de Mirkul lo utilizaban como almacén de artefactos y reliquias valiosas. También encarcelaban aquí a los enemigos de la fe, a aquellos a quienes necesitaban silenciar y mantener en las sombras. Se dice que también construyeron un crematorio intramuros para los que había que silenciar para siempre o que habían emprendido el viaje a la ciudad del juicio.
Myrkul tenía muchos enemigos, tanto en sus templos como fuera de ellos. Muchos murieron en su nombre, sin que nadie escuchase sus últimas palabras, sin que nadie aliviase sus sufrimientos. Por su privacidad, pocos pueden viajar a... Se construyó como biblioteca. También encarcelaban aquí a los enemigos de la fe. A aquellos a quienes... Hasta los papeles de los dioses y de sus sacerdotes pueden cambiar con el tiempo. Myrkul fue dios de los muertos y después de... Agradecería la compañía. La mía ha sido una guardia silenciosa. Pero mi objetivo está aquí. Debo descubrir el camino a la cámara inferior. Da igual lo que haga, esta puerta resiste todos mis esfuerzos. No encuentro ni una llave ni ningún otro medio de abrirla. No se me ocurre qué más puedo hacer. Una alianza así sería de gran valor. Y esta puerta no ha revelado aún sus secretos. Puede que la llave se encuentre en algún rincón de esta cámara. Me pongo a tu servicio. Veamos lo bueno que puede conseguir nuestra alianza y que Illmater bendiga nuestra empresa. Thank you.
¿Qué ordenas? ¿Sí? Sí. ¿Qué ordenas? Sí. ¿Sí?
¿Sí? Ven por aquí. Taren, remase la boca. A mí y mis aliados. Seguidme. Sí. Ven por aquí. Sí. 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 Ven por aquí. ¿Qué ordenas? Sí. A mí y mis aliados. Seguidme. Ven por aquí. ¿Qué ordenas? Sí. Lori Conforus. Elanei Vokreini. En fila.
See?